Que sé que hace días que no me conecto,
pero se me juntaron ahí varias cosas. Y el sábado acabé cabreadísimo porque no, me dio fallos la GoPro y estaba fuera, estaba de viaje. Y quería conectarme con la GoPro y no pude. Y el domingo... Uy, sí. No se me escucha. Ya. José Antonio, casi nada para el cuerpo. 10 mesazos, sí señor. Muchísimas gracias, tío. Y a Piguo también por esos 2 meses. En racha. Y nada, gente, básicamente eso. Acabé... Porque es que con el móvil al final es una vaina, yo mismo. No puedo ver el chat bien y no puedo compartir pantalla. Hay algunas veces que lo he hecho con el móvil, pero si ya voy con el foco de hacerlo con normal, me raya, ¿sabes? Yo sé que puede parecer una tontería, pero cuando no está todo ahí como tú quieres... No apetece tanto streamear. Al final yo, por ejemplo, aquí estoy muy cómodo, ¿no? Aquí no me cuesta nada porque lo tengo todo preparado. Pero cuando estoy fuera suelo fallar más. Y nada, y ayer estuve muy liado con cosas que tenía pendientes y preferí quedarme literalmente trabajando para adelantar. Y de hecho estuve trabajando y pensé, joder, ¿por qué no conecto Reaching? Pero nada, quería estar ahí full focus. Pero bueno, ya me he puesto al día, que es lo importante. Así que ya puedo continuar con todo. Hombre, tren del hype, sí señor. Un añito ya, Álvaro. Es verdad, lo que pasa es que todavía no. Pero yo creo que si se producen una serie de eventos, es posible que necesitemos un contable, Álvaro. Así que lo podemos ver. ¿Estuvisteis con Víctor? Joder, qué bueno. En realidad no falta luz. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay mucha luz ahí de contraluz. Ese es el problema. Pero es que estoy en un impasse ahí, porque si cierro aquí, tengo calor. Si no cierro, tampoco me quiero poner el foco en la cara. Entonces nada, me vais a tener que ver entre las sombras hoy. Pero bueno, al final el efecto es el mismo. Ya luego en Rackstalk ahí si me meto el foco bien. En realidad no, simplemente cierro. Con cerrar ya no hay tanto contraluz y esta parte se ilumina y se me ilumina la cara. Qué bueno. En eco. Suena bien. Suena bien. No sé a dónde te llevará, pero desde luego el meterte en cosas y hacer cosas siempre es una buena noticia para mí. Pues yo, mis tío, igual tienes que hablar ahí con tu tío, seriamente. Porque esa es la historia. El último ejercicio. Pablo, pues tío, ahora mismo no te sé decir porque como tenemos puesto el acumulado, que en realidad está mal porque realmente no está conectada la tienda de Shopify, hay como 6K que no están, pero a ver si me coordino con Jonathan y lo ponemos. Venga, sí. Vamos. Vamos a darle duro. Hoy hago directo por la noche. Hoy hago directo. Esta semana recuperamos. Directos perdidos, no os preocupéis. Venga, gente. Vamos a darle duro, durísimo. Subo la música un poco. Bueno, Pablo, todavía me queda, pero aspiro a ello.
Bueno, Carlos, ahí tienes un poco el check, ¿no? De que tienes que ahorrar más y tienes que generar más. Creo que estamos cerca de los 90K. Creo que todavía no. Todavía no. Bueno, familia. Venga, va, voy a darle que si no, no empezamos. Vale. 45 minutos. Aprovéchenlos. Y vamos. Vamos a ello.
Thank you.
gracias, don Pascual, por traerme aquí a tu banda. Lo que pasa es que estamos working. No me van a poder ver hablar mucho. Ah, qué bueno. Mar ya ha recibido. Claro, Mar, es que a ti te tocaron las zapatillas. Qué bueno. Bueno, habéis visto, los paquetes llegan hasta Andorra, ¿eh? Aquí estamos. Bueno, es un camino duro, pero creo que lo conseguiremos. Así que nada, toda la banda de J-Pask, que sea bienvenida. Si os apetece, pues estar aquí trabajando un ratito, quedaros con nosotros. Y si no, por la noche ahí estoy más suelto en los Rax Talk. El bot no funciona hoy, gente, no sé por qué. Así que nada, venga, que nos quedan todavía 22 minutos de focus. Me vuelvo al curro.
ahora, gente. Hemos llegado al a la primera mitad. Joder, qué mierda, ¿eh? Hoy ha venido un montón de gente nueva y no nos funciona. Y no nos funciona el bot. Vaya fail. A ver si luego por la noche le apetece funcionar. Está el bot fatal, ¿eh? Y eso que, joder, que está todo bien configurado. No, no hay nada. No sé qué le pasa. Venga, muchísimas gracias, Ermike. A ver, ¿sonará? Buenas, Carlos, se te ha echado de menos. Cuando puedas hablamos de eso. Pues mira, Adrián, he estado liado, pero he estado además organizando muchas cosas de marketing también. Ya te contaré. Pero sí, estamos de vuelta, gente. El micro se oye un poco mal porque tengo el aire puesto, Pablo. Ay. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Habéis aprovechado? Es que estoy muy a tope de curro estas semanas. Me fui para descansar un poco, no, solo descansé un día. Realmente, el domingo. Bueno, vamos a poner aquí los minutos del relax time. Ay. Veo que muchos estáis estudiando. Hombre, es que hoy en día hay muchas distracciones, ¿eh? Para estudiar. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, realmente, o sea, ya luego sí tenías el móvil y tal, pero cuando era pequeño, o sea, tipo, no sé, 11 años o así, que todavía no existían los móviles, no te podías distraer tanto. Bueno, ya sabéis, te distraías con cualquier cosa, o sea, te ponías a dibujar o a hacer cualquier historia. Pero estaba pensando que hoy en día sí que hay, o sea, es un estándar el tener el ordenador, ¿sabes? A mí mis padres me quitaban el ordenador para estudiar. O no se podía coger el ordenador estaba en otra sala. Y ahí, hostia, el ordenador puede ser un elemento distractor brutal. Sergio, muchas gracias por unirte. Bienvenido. Supongo que eso, bueno, lo llevaréis unos mejor, otros peor. La barba me la suelo hacer yo. Alguna vez me la he hecho en la peluquería. Pero me la suelo hacer yo. Pero me voy a quitar, la tengo muy larga. Me la he dejado un poco diferente, pero no me gusta, ¿no? Como esto recto así. Un tiempo que me gustaba mucho la barba, pero ya estoy, no sé, no, no me apetece tanto llevarla. Sí, bueno, ya veo que lo ha contestado Ermike, pero esto se actualiza con cada compra. Lo que pasa es que solo están las compras de la web antigua, en la que a veces se venden algunas cosas y otras, o sea, realmente la tienda oficial no está conectada. Tenemos que ajustar eso. A ver si saco un minuto. Es que no, por ejemplo, con Jonathan no me he podido reunir en toda la semana anterior. No me reuní. Estoy intentando enlazar Python con Arduino y ni modo.
Pues oye, igual aquí hay alguien experto. ¿Hay algún experto en Python para trabajar en Arduino? Conectar ahí con una placa de Arduino. Que te eche un cable. Se viene Baby Carlos. Hombre, quitármela toda, toda, no me atrevo. Todavía. Pero en algún momento sí. Este año alguna vez me la he dejado bastante corta. Déjate bigote. A veces cuando me afeito me lo dejo, pero nunca me... No, no sé, no me veo con él. Ponlo como reto de subs o algo. Pero lo voy a poner alto, ¿eh? Tendríamos que llegar... No sé cuántos estamos ahora. Pero tiene que ser bastantes. A ver, un segundo, voy a mirar por curiosidad. A ver, hemos bajado un poco, ¿no? Estamos en 175 desde que hicimos el Porsche Ride. Podríamos intentar... Es que, hombre... Quitármela entera me jode, ¿eh? 250. Ah, vale, pero es el mostacho. Hostia. No. No, no, el mostacho es muy raro. El mostacho no... No le va a hacer mucha gracia, Andrea. ¿84K al mes? Hostias, si ganara 84K al mes, Saxo. estaría, no sé. Con 84K al mes, sí tendría un Lamborghini, segurísimo. Madre mía. Es toda la facturación del proyecto de Racks. Da un toque muy empresaurio el bigote. me gusta cómo me lo estáis vendiendo. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Hostia, ya lo del carrusel igual es mucho, ¿eh? Subirlo a... Subirlo al Instagram. El Instagram lo quiero tener, bueno, serio entre comillas, ¿no? ¿De qué trata Racks exactamente? Pues joder, puedes meterte en la web y en el Instagram y sacar tus propias conclusiones. O sea, me interesa más, Javi, que tú me digas qué es lo que te transmite que yo te lo diga a ti. Métete en nuestras redes y dinos de qué trata para ti. Me interesa mucho ese feedback. Venden droga en forma de ropa y movidas varias. No, somos gente sana. Más que ilusiones, a mí me gustaría decir realidades. Realidades jodidas de conseguir. Pero no ilusiones, ¿no? De ilusión no se vive solamente. Hay que darle ahí duro. Esta noche habrá stream. Muy bien, pues nos vemos luego, Jorge, dale duro. ¿Para cuándo el partner? Para cuando me lo quieran dar, ¿no? Cuando me tengan un poquito más de cariño. Que en vez de darme el partner este año, lo que me dieron es un ban. En vez del partner.
Me conformo con que no me baneen, fíjate cómo está, cómo ha bajado el listón. Pero si me quieren dar el partner, yo creo que sería ya no por mí, ¿no? Por la comunidad que se ha formado aquí, joder. Este streaming, para lo pequeño que es, rinde mucho. Bueno, gente, vamos a darle la segunda rondita, que hay mucho que hacer. Yo no sé vosotros, pero yo si pudiera comprar más horas para el día, las compraba. Intercambiaba dinero por horas. Pues sí, por ahí será, John. Venga, gente, vamos a darle duro. Aprovechen para emprender, estudiar, leer, trabajar, hacer lo que sea. Pero aprovechen el tiempo. Nos vemos en 44 minutos.
Bueno, familia. Está terminado el segundo bloque. Espero que hayáis aprovechado tanto como yo. Bueno, Rafa, pues ya es hora de descansar, ¿no? Yo quiero pensar que la mayoría de la gente hace como yo, ¿no? O sea, está ahí dándole duro desde por la mañana y se mete además estas 2 horitas extra. Y bueno, y sé que hay gente que alguna más. Yo hay veces que también... Es que otro bloquecito... No, no puedo, porque tenemos luego... Tenemos luego el sorteo, gente. Por si alguien no se había enterado, todavía hemos ampliado. Lo vamos a hacer con todas las ventas de Hold. Así que mirad, aquí está. Lo voy a poner por aquí rápidamente. Tenemos la camiseta de HODL. Hay algunas tallas que no están. No sé si lo repondremos, porque creo que sí que tenemos. Nada, a quien le toque, pues será muy agraciado, ¿no? Al final, joder, lo rentabiliza. Son 200 euros en Bitcoin. Así que nada, gente. Eso. Se irán entregando a partir de la semana que viene, eso sí, ¿eh? Que esta era preventa y no lo teníamos. Así que listo, familia. Yo, por hoy, el reaching lo tengo. Nos vemos luego, que vamos a hacer el sorteo y vamos a estar ahí en directo con el socio. El sorteo de la camiseta también lo haremos ahí entre los comentarios. Así que nada, nada. Nos vemos a las 10:30, gente. 10:30 nos conectamos y le damos, ¿vale? Y charlamos, que hoy hemos estado ahí super focus. Hostia, pues hay unos cuantos, ¿eh? Yomis, creo que habrá una... O sea, el sorteo es entre... 50... Igual 50 y pico personas. Así que listo. Venga, gente. Viva Rax Mafia. Nos vemos en un rato con más y mejor. Chao. Thank you.